Blaise Pascal nació hace casi 400 años en Francia. Fue lo que podríamos llamar un niño prodigio. Educado por su padre en una religiosidad estricta, llegó a ser casi un místico. Sus escritos teológicos le ocuparon más que cualquier otra actividad, pero por encima de todo fue un científico. Pese a su obsesiva religiosidad, Pascal rechazaba el concepto aristotélico de vacío, según el cual Dios no puede permitir ningún espacio a la vacuidad. En 1648, en un alarde de sutileza, propone realizar la experiencia efectuada por Torricelli 4 años antes bajo esta sola hipótesis: si la naturaleza aborrece el vacío, lo hará de igual modo a cualquier altitud. Había nacido en pleno macizo central, en Clermont-Ferrand, a una altitud de unos 400 metros sobre el nivel del mar. Su delicada salud hizo que no pudiese trasladarse a su ciudad a realizar la experiencia, la cual encargó a su cuñado, Florent Perrier, que de ese modo ha inscrito su nombre en la historia de la ciencia. Con meticulosidad, midió la altura de la columna de Mercurio y lo registró. Estamos en la ermita de San Esteban, a unos 250 metros de altitud, y hemos registrado unos 735 milímetros de mercurio. Perrier se trasladó para repetir su experimento a la cima del Puy de Dôme, a unos 1460 metros de altitud. Nosotros buscamos encontrarnos a 1000 metros más de los que estamos ahora. Perrier se trasladó con un grupo de personas notables de su ciudad para que hiciesen de interventores de tan importante demostración. Estamos en el puerto de Palombera, a unos 40 kilómetros de nuestra ubicación anterior y con un desnivel acumulado de algo más de 1000 metros, muy similar a lo obtenido por Perrier. Salvando la diferente climatología, veamos lo que ocurre aquí. Torricelli dijo hace 4 siglos, vivimos en el fondo de un océano de aire. Al haber ascendido, la presión soportada deberá ser menor. Perrier obtuvo una diferencia de 3 pus y 1,5 ligne. Equivalente hoy en día a unos 8,5 centímetros. Hemos registrado una medición de 655 milímetros de mercurio. En el emplazamiento anterior registramos 735 milímetros de mercurio, obteniendo una diferencia así de unos 8 centímetros. Simple y rotundo. ¿Por qué la naturaleza no repele el vacío de igual modo en ambos puntos? ¿Por qué permite una burbuja de vacío de 8 centímetros de diferencia en los dos puntos? Otro clavo más sobre el ataúd del horror vacui. Gracias a Robert Hooke y a Robert Boyle con sus bombas de vacío, o a las experiencias que realizará años más tarde en Alemania von Guericke, el vacío pasará no solo a ser algo natural, sino a desarrollar toda una industria que acabará cambiando la física y el mundo. Pero quizá el nombre de Pascal ha quedado ligado a un experimento de origen incierto y que probablemente nunca realizó. En ninguno de sus escritos aparece reflejado, y solo en la literatura científica del siglo XIX comienza a citarse, el tonel de Pascal. El experimento sería una aplicación contundente de la paradoja hidrostática. Según esta, la presión y por tanto la fuerza que ejerce un fluido sobre el fondo de un recipiente depende solo de la profundidad y no tiene por qué coincidir con el peso del líquido que contiene. B.
veamos lo que sucede a pequeña escala. En este montaje vemos cómo la presión ejercida en el fondo de cada una de las columnas es idéntica, puesto que todas están niveladas a una misma altura, independientemente de su forma y de la cantidad de agua que contiene, que obviamente es muy diferente. La idea atribuida a Pascal era ingeniosa. A un tonel lleno de agua se le acoplaba una delgada caña de unos 10 metros. Al rellenarla con agua de una jarra, la presión sobre el fondo era la misma que si el tonel tuviese 10 metros de altura, lo que terminaba reventando el barril. Nuestro desafío comienza aquí, reproducir el experimento del tonel en condiciones similares. Solo necesitaremos agua, un tubo, tonel y altura. Vamos a construir un tubo de unos 21 metros de altura con tubería de cobre rígida de 1 centímetro de diámetro. Disponemos de un manómetro y una llave de paso que permanecerá abierta por fidelidad al experimento de Pascal. Deberíamos tener el manómetro por encima de la llave para saber la presión que teníamos en todo momento. En el siguiente tonel esto ya será así. Soldamos tramos de cobre de 1,5 metros aproximadamente hasta alcanzar los 21 metros finales y poder izarlo sin romperlo. Cada etapa es sujetada y soldada verticalmente, y así tramo a tramo y metro a metro se construye el tubo y se reconstruye la historia para poder enfrentarnos por vez primera a esta legendaria experiencia. Y comienza el llenado del tubo. Debido a la pequeña sección del tubo, es necesario realizar con sumo cuidado el llenado para que de esta forma no se produzcan burbujas de aire en el interior. Al llegar a un bar de presión, se empieza a notar la deformación en la tapa superior del tonel. Cuando se llega a 1,4 bares, se separan las duelas del tonel y empieza la pérdida de agua. La prueba de la pérdida de agua la podemos ver porque, pese a que el tubo solo tenía una capacidad de 1,6 litros, al final entraron más de 7 litros. Y para poder mantener la presión, debíamos estar reponiendo agua constantemente. A medida que se va llenando el tubo, se hincha el tonel, cae la columna de agua y vamos perdiendo presión. Y a pesar de que teníamos 21 metros de altura del tubo de cobre, nunca pasamos de los 1,6 bares de presión. Es impactante ver cómo con esa pequeña cantidad de agua empieza a deformarse un tonel que estaba prácticamente nuevo. A la vista de la problemática de este método, decidimos realizarlo desde un comienzo con la llave cerrada, para que de esta forma la fuerza de la columna de agua se ejerciese de repente. El resultado fue muy parecido, ya que el tonel perdía de inmediato. Aun habiendo eliminado la columna de agua, la presión residual dentro del tonel era de unos 1,4 bares. Y al abrir la llave, hubo un segundo intento después de restaurar el tonel aplicando silicona a todas las juntas dilatadas. En esta ocasión utilizaríamos tubo flexible de polietileno de unos 2 centímetros de diámetro y mantendríamos la llave cerrada desde el principio. ¿Podríamos conseguir de este modo algún resultado parecido a lo ilustrado en los libros? Este método era mucho más cómodo porque el montaje era casi instantáneo. De nuevo comienza el llenado, mucho más fácil por el mayor diámetro de este tubo. Y ahora sí, el tonel recibe la presión instantáneamente por haber permanecido la llave cerrada. La primera pérdida de agua resulta inmediata.
Al aplicar la presión instantáneamente llegábamos hasta valores de casi 2 bares, de donde descendía paulatinamente hasta los 1,4 bares de presión residual. Esta dilatación que ya mantiene el tonel permite que en el próximo intento se alcancen los 1,8 bares. Y al cerrar la llave, la presión cae progresivamente con la fuga de agua. La pérdida era mucho más intensa que en el primer intento. Además, el tonel ya había sufrido esfuerzos en el primer experimento. Sucesivos intentos irán debilitando más y más el tonel, consiguiendo pérdidas más espectaculares e intensas. El tonel no puede dilatarse mucho más, con lo cual la columna de agua no desciende tanto y mantenemos algo más la presión. Tercer intento. Dado que para la presión solo cuenta el desnivel, decidimos desenrollar el tubo ladera abajo hasta conseguir unos 28 metros de altura efectiva. Lo hicimos con un nuevo tonel y por fin colocamos el manómetro por encima de la llave para poder saber con precisión la presión que se ejercía en la apertura. Pudimos comprobar cómo aplicábamos una presión de unos 2,8 bares. Ahora sí, muy parecido a las ilustraciones que aparecen en los libros del siglo XIX. En un segundo intento, se eliminaron los aros centrales y se aflojaron algunos otros. Pudimos comprobar que la tapa superior apenas se deformaba y la pérdida lateral era masiva. Con esto podríamos concluir nuestra investigación. Pero aún tenemos una carta por jugar. Un parque de bomberos nos ofrece dos nuevas posibilidades: más altura y otro modo de conseguir presión de agua. Para hacer el experimento usamos una escala, el S7, extendida a tope, alcanza hasta 30 metros, 31 metros. Y comienza el izado del tubo y el llenado de un nuevo tonel. Observamos que el tonel estaba prácticamente nuevo, ¿eh? Estaban las juntas perfectas, no había ni una grieta ni nada. Buscamos una altura hasta ahora nunca alcanzada por nosotros, 32 metros. ¿Puede el tonel resistir una altura como esta? Los alumnos habían colocado un manómetro en la parte de arriba del tonel, justo a la entrada de la tubería, y marcaba 3,2 kilos. Sin embargo, el tonel no revienta, pero aún podemos comunicar presión al barril sin una columna de agua, mediante una manguera de un camión de bomberos. La manguera que usamos es una manguera que utilizamos nosotros habitualmente. Estas mangueras pueden alcanzar presiones de 45 bares. Y nosotros las utilizamos para conseguir largos alcances. Tenemos unos caudales de 200-250 litros por minuto. Todo está listo para la prueba final. Estas presiones tan altas nosotros normalmente las utilizamos en nuestro trabajo para obtener gotas muy pequeñas de agua para protección. Pero en este caso nosotros lo utilizamos fue para obtener una presión estática muy alta. Con apenas 2 bares, el tonel ya pierde en abundancia. El tonel tenía pequeñas pérdidas de agua, pero que eran despreciables en comparación con el caudal de agua que estábamos introduciendo en el tonel, con lo cual la presión estática era bastante, bastante real, unos 11 kilos.
11 bares, o lo que es lo mismo, 110 metros de columna de agua, tanto como las torres Kio de Madrid, con un tubo flexible de fácil manejo, un sistema de sellado perfecto, con llave de paso para que la fuerza se aplique de inmediato y solo conseguimos quebrar una tabla. Las posibilidades de Pascal para conseguir algo así son prácticamente nulas. Empezamos afrontando este experimento como un reto y terminamos sin poder ofrecer una respuesta concluyente. Tal vez lo importante no sea saber si Pascal realizó o concibió esta experiencia, sino haber dispuesto de una poderosa herramienta para someter a prueba nuestras teorías, como es el método científico. Haber estudiado esta leyenda nos ha permitido un conocimiento mucho más profundo de los fenómenos implicados en ella y comprender la complejidad que se esconde en procesos aparentemente sencillos que nosotros solemos estudiar en condiciones ideales. Y sobre todo, entender las enormes dificultades metodológicas a las que tuvieron que enfrentarse todos estos gigantes de la ciencia para poder ofrecernos principios que hoy en día consideramos triviales. Through it all, I've always